Desde la carpa para la justicia tarifaria instalada a las afueras de la ESA en Barranca Bermeja, se organizó un pliego de peticiones y quejas recibidas de la ciudadanía en general, las cuales serán entregadas a la empresa electrificadora de Santander para poder llegar a una solución. Ya llevamos, como la ciudadanía lo sabe, 22 días aquí, enfrente de las instalaciones de la ESA Barranca Bermeja, recibiendo peticiones, solicitudes, quejas y reclamos de la ciudadanía en general. Con esto conformamos ya un pliego de peticiones de 15 puntos en donde todos tienen que ver específicamente con la operación de la empresa electrificadora Santander en Barranca Bermeja. Asimismo, se dieron a conocer puntos principales y peticiones en esta mesa técnica. En este momento son 15 puntos, los cuales tienen detallado el tema de los abonos que hacen algunos usuarios que no pueden pagar la factura completa. También estamos defendiendo que las personas que deben alumbrado público o aseo, eso no sea restricción para poder abonar o cancelar la deuda de la energía. También estamos solicitando para que todo lo que tiene que ver con el cambio de contadores sea notificado y no se haga un cambio sin previo aviso. Estamos también de alguna u otra forma reclamando que entre los contratos que existen entre la electrificadora de Santander y los contratistas de ellos que generan los cortes y la lectura, haya una interventoría que le dé fe al usuario que realmente estos contadores y esta lectura se está haciendo de la mejor manera posible. Se espera que con dichas propuestas planteadas a la empresa se logre llegar a una pronta solución, ya que son 22 días que los trabajadores no han podido operar con normalidad por dicha carpa.